I would like to bring on the stage the representatives of everybody who is involved of this fantastic Winter Pride. Everybody, please come on stage. Representatives from the host, for the artist team, the waiters, the dancers, the Red Cross, the official fan page, the production team, the security. Please give them a big applause. Thank you very much. Please allow me to make first a statement in Spanish and then I will do it in English. As I'm quite impulsive, please allow me to read the statement just to make sure I don't make any mistakes. Como soy un poco impulsivo, permíteme por favor leer el discurso para que no voy a fallar. Buenas noches, trataré de ser breve. La sexta edición de este año ha sido la más desafiante hasta ahora. Hemos tenido muchos inconvenientes para estar reunidos aquí esta noche. Mas Paloma Winter Pride se ha convertido en una de las celebraciones del orgullo más populares de Europa. Es un evento muy importante, no solo para gritar en voz alta al resto del mundo para que puedas ser quien eres. También se ha convertido en un evento importante para la economía de la isla. Hoteles, restaurantes, tiendas, taxis y muchísimas empresas relacionadas se benefician de él. Sin embargo, no tenemos el apoyo suficiente de los órganos públicos e instituciones para poder llevar a cabo este gran evento. La falta de apoyo este año ha puesto a Winter Pride en peligro. Esa es también la razón que hemos decidido no anunciar aún las fechas para el próximo año. Creen que haremos todo lo posible para seguir adelante con el Winter Pride. Gracias. Muchas gracias. La razón para lo que estamos aquí celebrando esta semana es gracias a nuestros patrocinadores corporativos, como ya han mencionado anteriormente, principalmente la empresa de Sodacom, Lopezan, Pepsi, Tropical y los muchos otros patrocinadores que sí nos apoyan. Y por supuesto, gracias a ti, a vosotros, gracias por volar a nuestra hermosa isla y visitar las fiestas en piscina, la zona VIP, comprar las bebidas en nuestras barras. Gracias a ti existe el Winter Pride. Y gracias a ti, todos pueden disfrutar de los shows en directo y gratuito. Para que el Winter Pride suceda, muchas personas están trabajando muy duro para brindarle una gran experiencia de orgullo. Gente de la producción, de sonido, de luz, nuestros presentadores Roberto y Herrera, bailarines de High End Performance, artistas, anfitriones, del equipo de camareros, los camareros ahí mismo, Cruz Roja, los administradores del fanpage, producción Pedro el chofer, Hannibal, una máquina, muchas gracias. También ha sido un año muy duro para el equipo de ProGame, personalmente. Nuestro cofundador de Winter Pride, Michael Snellen, está pasando por un momento horrible causado por una enfermedad. Estamos muy orgullosos de que sea un luchador y un sobreviviente. No ha podido visitar Winter Pride aún esta semana, pero ha hecho un gran esfuerzo y está aquí con nosotros, ahí arriba en la zona VIP. Muchas gracias. Al principio de este año nos vimos enfrentados con la pérdida de uno de los miembros de nuestro equipo. Eloy Olmos fue la persona más feliz, inspiradora e inteligente que puedas imaginar. Con su sonrisa hizo felices a todos.
totalmente inesperado y demasiado joven. Y hoy nos dejó. Lo extrañamos como amigo, compañero. Y hoy, esta noche, está dedicado a ti. Está con nosotros arriba. Te queremos y no te olvidamos nunca. Espero que tengan todo un gran Winter Pride. Esta es la última noche y lucharemos por nuestra existencia. That was the first part. I will now do it in English. Good evening, everybody. Thank you for coming to the Winter Pride, the 6th edition. This has been the most successful edition so far, but also the most challenging for us as organizers. To be honest, we had a lot of trouble to be able to make it happen and to be here all together tonight. Maspalomas has become one of the most popular Pride celebrations in Europe within just 5 years. Thank you. It's an important event, not only to shout out loud to the rest of the world, to show that you can be who you are. It has also become an important event for the economy of the islands. Hotels, restaurants, shops, taxis, and many related companies benefit from it. However, we do not have sufficient support from the town hall and government institutions to carry out this great event. The lack of support this year has put Winter Pride in danger. That is also the reason that we have decided to not announce the traditional dates for next year. But count on it that we will do the impossible to move forward with Winter Pride. The reason that we can celebrate this week is thanks to our corporate sponsors. It would not be possible without their support. Companies like Sonocom, Lopezan, Pepsi, Tropical, and many other events, they do support us and they did make it happen. And of course, big thanks to everybody. Thank you for flying out to our beautiful island and visiting the pool parties, buying tickets for the VIP, buying your drinks at the bars. Thanks to you, there is Winter Pride. And thanks to you, everybody can enjoy the fantastic free live shows. Many people are working very hard to give you a great Pride experience. People from the sound and light, everybody who's standing here behind me, the admins from the fan page, the artist host team, the security, the fantastic dancers, the waiters, our fantastic presenters, Soraya and Roberto, have been with us from the very beginning. Thank you so much for all your support. Thank you.